Muy buenas tardes, estamos en Berlín y esto es una clase de español. Voy a saludarlos a todos. En la clase de hoy vamos a estar trabajando con ejercicios de pronunciación, así que todas las personas que quieran participar y mejorar su pronunciación son bienvenidos. ¿Okay? Voy a compartir pantalla con lo que vamos a estar viendo. Vamos a empezar por repasar la pronunciación del abecedario, que muchas veces tenemos confusiones con la pronunciación de las letras. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el repaso de la pronunciación de las letras del abecedario y luego vamos a continuar con ejercicios de pronunciación. Ok, chicos, ya pasaron los 2 minutos, así que cuando gusten pueden unirse a esta clase de pronunciación. Ok, si sienten que no hablan completamente bien y que las personas no les entienden lo suficiente, esta es la clase para mejorar pronunciación. Ok.
Bienvenido, Rock, nuevamente. Sí, hola. Disculpe. Rock, te voy a poner el documento en el chat, ¿ok? Para que lo puedas descargar. Ya Sí. está, para que lo puedas descargar y vamos a empezar a practicar pronunciación, ¿ok? Sí, pero te vas a escribir en el chat No, yo o te es. lo puse. Te puse el Sí. documento para que lo puedas descargar. Sí, no lo veo. ¿Ok? Chat, En el chat. chat de Berlín. Ah, dame un momento. Ok, mira, Ah, tienes que hacer. ok, tengo aquí, ok, en chat Perfecto. verbally. Ok, no problema. Okay. Porque en el chat en grupo que yo vi que yo veía, que yo veía, que yo veía. Sí, yo estaba viendo el chat de la clase, pero en verdad ahora estamos en el chat de Berlín. Muy bien. Ok, ¿lo tienes, Rock? Perfecto. Entonces vamos a repasar pronunciación, ¿ok? Vamos a empezar de la base, porque a veces nos parece que es un poco, que es simple, pero en verdad siempre tenemos errores con algunas letras. Entonces vamos a repasar las letras, ¿ok? Okay. Vamos con las letras y después vamos con ejercicios más complicados. Entonces, Rock, cualquier duda que tengas, pues me pregunta, ¿ok? Sí. Vamos con la letra A, partiste. Solo pronunciar A, B, C, D, E. ¿Eso No, es? mira, por ejemplo, dices A, adelante, ¿ok? B, Okay. bodega. Okay, yo veo. Entonces, Okay. si tienes mal la pronunciación, hazlo lento para que yo te pueda detener y te pueda corregir. Okay. Ah, adelante. Ok, muy bien. Espérame un segundo, voy a saludar a Joana. Hola, Joana. Joana, no puedo escucharte. ¿Ahora me escuchas? Ahora te escucho, ¿ok? Muy bien. Vale. Entonces, chicos, como están los dos, vamos a empezar con Rock. Entonces, Rock, tú lees la A y después de Rock, Joana, tú lees la A con su palabra también, ¿ok? Así los puedo corregir a los dos. Vale. ¿Me explico? Va cada uno diciendo las letras, repitiendo la que dijo el compañero y yo los voy parando si es que tienen algún error, ¿ok? Sí. Perfecto. Rock, entonces vamos con A adelante, desde ahí. A adelante. Ok, vamos a repetir adelante. Adelante. Muy bien. B, No, bodega. A adelante. Perdón, adelante. Ok. B, bodega. Ok. B, bodega. Ok. C, cabeza. Muy bien. C, cabeza. Muy bien. Che, muchacho. Muy bien. Che, muchacho. D, dama. D, dama. Muy bien. E, elegante. Aunque vamos a repetir, elegante. Elegante. Ok, muy bien, elegante. E, Otra vez, Rock. elegante. No, espera un segundo. Rock, tú mismo, elegante. Elegante. Muy bien. Ok, vamos a saludar a Nikita. Hola, Nikita. Hola. ¿De dónde eres? Soy de Rusia. Ok, bienvenido, Nikita. Estamos trabajando con pronunciación. Así que repite Rock, repite Joana y después de Joana repites tú, ¿ok? Okay. Muy bien. Elegante. Bien. Nikita, tu turno. Elegante. Ok, Elegante. elegante. El documento lo tienen en el chat de Verblink para que lo puedan descargar y puedan ver bien, ¿ok? Sí. Ok, ¿puedes repetir elegante, Nikita? Elegante. Muy bien, seguimos. F, fenómeno. Ok, otra vez, fenómeno. Fenómeno. Ok. F, fenómeno. Muy bien. Nikita, tú vienes inmediatamente después de Joana, ¿ok? Nikita, ¿entiendes?
Creo que no. Nikita, ¿nos escuchas? Creo que no nos escucha. Ok, sigamos, chicos, hasta que pueda solucionar sus problemas, Nikita. Okay. Vamos. ¿Re, gigante? Ok, G, gigante. G, gigante. G, gigante. 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 Bien. H, hambre. H, hambre. Ok. Hambre. Nikita. Nikita, es tu turno. Nikita, tienes que repetir. H, hambre. Sí. Ok, ¿lo puedes decir? Por favor, hablo no muy rápido. H, hambre. H, hambre. H, hambre. Y inclinación. Muy bien. Y inclinación. Y inclinación. J, jamón. 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 Ok, vamos a repetir rock. Jamón. Jamón. Okay, jamón. ¿Está bien? Sí, muy bien, rock. Ok. J, jamón. J, jamón. Ok. K, kamikaze. K, kamikaze. K, kamikaze. Muy bien. L, latino. L, latino. Ok, repite, Nikita, L. L, latino. 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 Ok. L, latino. Muy bien. Lluvia. Ok. Ella, lluvia. Ok. Ella, lluvia. Ok. M, madre. M, madre. M, madre. Muy bien. N, naranja. N, naranja. N, naranja. Muy bien. Ñ, niño. Ñ, niño. Ñ, niño. Ok. Rock, repite. Sí. Niño. Niño. Muy bien. Okay. Nikita, niño. Repite. Niño. Niño. Ok, mucho mejor. Muy bien. Joana, tú lo dijiste perfecto. O, oliva. O, okay. Oliva. O, oliva. Ok. P, padre. P, padre. P, padre. Ok. Nikita, repite, padre. Padre. Q, Quijote. Q, Quijote. Q, Quijote. Muy bien. R o R, recorrido. Muy bien. R o R, recorrido. Ok. R o R, recorrido. Muy bien. Nikita, repite, recorrido. Recorrido. Mucho mejor. S, sensación. S, sensación. Ok, otra vez, sensación. Sensación. Ok, otra vez, sensación. Ok, bien. Sensación. Muy bien. S, sensación. Ok, Joana, otra vez, sensación. Sensación. Ok. T, toro. T, toro. Toro. Nikita. Toro. Toro. T, toro. Ok. No torro. Toro. 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 Ok. Mucho mejor. T, toro.
Muy bien. U, universidad. Universidad. Muy bien. U, universidad. Muy bien. U, universidad. Ok. V, verdad. V, verdad. V, verdad, verdad. Ok, quiero escuchar más esa D final, Joana, verdad. Verdad. Muy bien. V, doble, western. Muy bien. V, doble, western. V, doble, western. Muy bien. X, examen. Muy bien. X, examen. Muy bien. X, examen. Muy bien. Y, griega, o, y, hierba. Y, hierba. Hierba, perfecto, hierba. Y, griega, o, y, hierba. Muy bien. ¿Qué es hierba? Hierba es lo que crece de color verde en la tierra, ¿ok? Es el pasto también. Es lo mismo hierba o pasto, Nikita. Hierba. Ah, bien. Las plantas. Sí. Y, oye, hierba. Muy bien. Z, zapato. Z, zapato. Zapato, Nikita. Zapato, zapato. Muy bien. Z, zapato. Ok, muy bien. Ok, chicos. Muy bien, ¿ok? Lo que les corregí es para que tengan bien la pronunciación de las letras, ¿ok? De las letras. Entonces vamos a, Joana, empezamos contigo, nos vamos al principio del documento, partimos con el primer trabalengua, por favor. Tres tristes tigres entraron en un trigal. Tres tristes tigres entraron en un trigal. Los tres tigres tristes salieron tan tristes de trigal. Como tristes entraron los tigres. Ok, muy bien. ¿Puedes repetir? ¿Entraron los tigres? Entraron los tigres. Ok. Quiero sentir un poquito más la S final. Tigres. Tigres. Ok, muy bien. Nikita, tu turno. Barba, Tania, una no, base. Tres tristes. Ah, tres tristes tigres entraron en un trigal. Los tres tigres tristes salieron tan tristes del trigal. Como tristes entraron los tigres. Ok, bien, Nikita. Rock. Sí, Tres tristes tigres entraron en un trigal. Los tres tigres tristes salieron tan tristes del trigal como tristes entraron los tigres. Okay. Vamos a repetir. Como tristes entraron. Como tristes entraron. Muy bien. ¿Qué es entraron? Entrar a un lugar. Ah, entrar. Uh-huh. En futuro. Ah, sí. Bien. Rock, tú mismo el siguiente. Ok. Bárbara tenía una vaca que se llamaba Valencia, que se vestía de blanco y que bailaba con botas, escoba, vosotros y Valentín. Ok, vamos a repetir, vosotros. Vosotros. Ok, vosotros. Vosotros. Uh-huh. Nikita. Bárbara tenía una vaca que se llamaba Valencia, que se vestía de blanco y que bailaba con botas escoba. Vosotras y Valentín. Ok, vosotros. 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 Ok, y repite, tenía una vaca. Tenía una vaca. 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 Uh-huh, mira, vaca. Vaca. Uh-huh. No es vaca, es
vaca, te muerdes un poco los labios. Esa es la diferencia con la V, ¿ok? Para decir vaca no es vaca, es va, vaca. 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 Joana. Bárbara tenía una vaca que se llamaba Valencia, que se vestía de blanco y que bailaba con botas, escoba, vosotros y Valentín. Ok, muy bien. Tú misma el siguiente. Pablo Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablo Pablito? Ok, otra vez, pero más lento. Ah, sí. Pablo Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablo Pablito? Muy bien. ¿Quita? Pablo Pablito clava un clavito. No. Clavó un clavito. Pablo Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablo Pablito? Ok, es clavó. Clavo. Clavó. 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 Ok, clavó. Muy bien. Este dibujito que le ves, ok, esta tilde, es para que ahí pongas la intención, Nikita, clavó. Okay, clavó. Clavó un clavito. Clavó un clavito. Muy bien. Rock. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablo Pablito? Ok, vamos a repetir. Pablo Pablito. Pablo Pablito. Muy bien. Tú mismo el siguiente. Chiqui era una chica chiquita. Chiquita era la chaqueta de Chiqui. ¿Por qué si Chiqui tenía chica chaqueta? Chiquita sería la chaqueta de Chiqui. Ok, vamos a repetir la última frase. Chiquita sería la chaqueta de Chiqui. Chiquita sería la chaqueta de Chiqui. Otra vez, chaqueta de Chiqui. Chaqueta de Chiqui. Ok, mucho mejor. Mucho mejor. Nikita. Chiqui era una chica chiquita. Chiquita era la chaqueta de Chiqui. Porque si Chiqui tenía chica chaqueta, chiquita sería la chaqueta de Chiqui. Ok, vamos a repetir. Chiqui tenía... Chiquita. Tenía... ¿De dónde eres? Chiqui tenía chica chaqueta. Ah, chiquita era la chaqueta de Chiqui. No, Chiqui tenía, puedes repetir lo que yo digo. Chiqui tenía. Chiquita ia. Ok, otra vez. Chiqui tenía. Chiquita mía. No. Chiqui. Ah. Tenía. Ah, sí. Chiqui tenía. Ok, muy bien. ¿Otra vez? Chiqui tenía. Muy bien. Chiquita sería. Chiquita sería. Muy bien. Ok, Joana. Chiqui era una chica chiquita. Chiquita era la chaqueta de Chiqui. Porque si Chiqui tenía chica chaqueta, chiquita sería la chaqueta de Chiqui. Ok, muy bien. Joana, ¿el siguiente? Sí. El cielo de diciembre suele ser azul, pero el cielo en marzo suele ser rosa. Ok, es el cielo en diciembre. En marzo. El cielo en diciembre, sí. Okay. Suele ser azul. Pero el cielo en marzo suele ser rosa. Ok, vamos a repetir. Suele ser rosa. Suele ser rosa. Ok, muy bien. Nikita. El cielo en diciembre suele ser azul. Pero el cielo en marzo suele ser rosa. Ok, azul. Azul, azul. Suele ser azul. Azul, ser azul.
Ok, muy bien. Otra vez, suele... Suele... Ser... Suele ser azul. 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 Muy bien, Nikita. ¿Rog? El cielo en diciembre suele ser azul, pero el cielo en marzo suele ser rosa. Ok, vamos a repetir. Suele ser rosa. Suele ser rosa. Ok, muy bien. Tú mismo, Rock, el siguiente. R con R, carete, careta. Ok, R, R, R. R con R. R, otra vez R. R. Muy bien, con R. Con R. Carreta. Carreta. Muy bien. R con R, carril. 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 Carril, con L final, carril. Okay. Carril. R con R, la rueda. La rueda del ferrocarril. Ok, quiero escuchar esa L. Ferrocarril. Ferrocarril. Muy bien, vamos de nuevo, todo completo. R con R, carreta. 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 R con R, carril. R con R, la rueda. La rueda del ferrocarril. Carril. Carril. Ok, mejor. Nikita. R con R, carreta. R con R, carril. R con R, la rueda. La rueda del ferrocarril. Ok, vamos a repetir. La rueda. La rueda. Del. Del. Ferrocarril. Ferrocarril. Ok, la rueda. La rueda. Ok, mejor. Ok, Joana. R con R, carreta. R con R, carril. R con R, la rueda. La rueda de ferrocarril. La rueda. La rueda del ferrocarril. Ok, otra vez esa frase. La rueda del ferrocarril. Mucho mejor. Muy bien. ¿Qué es R? La letra R. La letra se llama R. Escribir, por favor. Sí. Ok. Eso es R. 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 Ok. Ok. Gracias. Okay. De nada. Nikita. Ok. No te preocupes, ¿ok? No te preocupes si no entiendes, ¿ok? Porque son juegos, ¿ok? Son juegos, no se entienden. Son para pronunciar, ¿ok? Para masticar las palabras. No se entienden, ¿ok? Se entiende. Sí, pero no importa, no se tiene que entender. Ah, sí, no, ¿okay? No importa. No sí, importa, sí, sí. Es para solo sí, sí. Pronunciar, ¿ok? Sí. Porque son palabras raras, ¿ok? Son palabras raras. Okay. 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 Entonces, Joana, tú misma, por favor, el siguiente. Historia es la narración sucesiva de los sucesos que se sucedieron. Sucesos que se sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Okay, vamos a repetir. Sucesos que sucedieron. Sucesos que se sucedieron. Muy bien. Nikita. Historia es la narración sucesiva de los sucesos que se sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Ok, vamos a repetir. Es muy difícil. Que se sucedieron. ¿De dónde eres? En la segunda línea. Ah, que de se los sucedieron. Sucesos que se sucedieron. Ok, otra vez. Que se sucedieron. Que se sucedieron.
Otra vez sucedieron. 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 Ok, muy bien. Sucesivamente. Sucesivamente. Muy bien. Okay. Rock. Sí. Historia es la narración sucesiva de los sucesos que se sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Ok, vamos a repetir. Sucesivamente. Sucesivamente. En la sucesión. En la sucesión. Sucesiva. Sucesiva. De los tiempos. De los tiempos. No. Tiempos con T. Muy sí. Tiempos. Tiempos, tiempos. Ok, muy bien, muy bien. Rock, tú mismo el siguiente. El que poco coco come, poco coco compra. El que poca capa se tapa, poca capa se compra. Como yo poco coco como, poco coco compro. Y como poca capa me tapo, poca capa me compro. Ok, vamos a repetir. Poca capa. Poca capa. Me tapo. Me tapo. Muy bien. Nikita. El que poco coco come, poco coco compra. El que poca capa se tapa, poca capa se compra. Como yo poco coco como, poco coco compro. Y como poca capa me tapo, poca capa me compro. Ok, vamos a repetir la última. Poca capa me compro. Poca capa me compro. Otra vez, poca. Poca. Capa. Capa. Me compro. Me compro. Muy bien. ¿Joana? El que poco coco come. Poco coco compra, el que poca capa se tapa, poca capa se compra. Como yo poco coco como, poco coco compro. Y como poca capa me tapo, poca capa me compro. Ok, puedes repetir, poca capa se compra. Poca capa se compra. Ok, muy bien. Joana, tú mismo el siguiente. Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués. Ah, perdón, es el mismo. Pinta paisajes por poca plata para pagar pasaje, para poder pasar por París. Ok, muy bien. Nikita. Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués. Pinta paisajes por poca plata para pagar pasaje, para poder pasar por París. Ok, vamos a repetir. Pinta paisajes. Pinta paisajes por poca plata. 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 Ok, otra vez. Pinta plata. 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 Ok, mejor. Rock. Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor. Pereira. Pereira. Ok, ahora todo junto. Pereira. 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 Ok, mejor. Pobre pintor portugués. Pinta paisajes por poca plata para pagar pasaje para poder pasar por París. Ok.
Pinta paisajes. Pinta paisajes. Muy bien. Okay. Ok. Rob, el siguiente. Sí, en un momento. Bueno, ¿por qué no se va? Opa. Si Sara se casa con la casaca que saca paca, ni se casa Sara, ni saca la casaca paca de la saca. Muy bien, muy bien. Nikita. Si Sara se casa con la casaca que saca paca, ni se casa Sara, ni saca la casaca paca de la saca. Ok, vamos a repetir. Ni se casa Sara. Ni se casa Sara. Casa Casa. Sara. Sara. Ni saca Ni saca. la casaca. La casaca. Paca. 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 De la De la. saca. Saca. Ok, toda la última frase junta. Nikita. Toda la última frase. Ni saca la casaca paca de la saca. Ok, ni saca la Ni casaca saca la paca casaca de la saca. paca de la saca. Ok. Muy bien. ¿Yona? Si Sara se casa con la casaca que saca paca, ni se casa Sara, ni saca la casaca paca de la saca. Muy bien. Okay, muy bien. Vamos a saludar a Mira. Hola, Mira. Bienvenida. Hola Viviana, hola a todos Hola. nosotros. Hola. Hola. Mira, ¿tienes el documento o te lo pongo Sí, en el chat? lo tengo. Ah, muy bien, muy bien. Joana, tú misma, ¿puedes con el siguiente? Sí. Manuel Micho, por capricho, me echa la carne de macho. Y ayer dijo un muchacho, mucho macho, me echa micho. Okay, vamos a repetir. Mecha Micho. Mecha Micho. Muy bien. Mira el mismo. Manuel Micho, por capricho, me echa la carne de macho. Y ayer dijo un muchacho, mucho macho, me echa Micho. Okay, muy bien. Chiquita. Manuel Micho, por capricho, me echa la carne de macho. Y ayer dijo un muchacho, mucho macho, me echa micho. Ok, más o menos, vamos a repetir la última parte. Y ayer Mucho dijo. macho, me echa micho. Ok, Nikita, trata de hacerlo más lento. Ok, más lento. Okay. Mucho macho mecha micho. Mucho macho mecha micho. Ok, mucho mejor. Okay, cuando lo haces lento, mucho mejor. Rock. Manuel Micho, por capricho, me echa la carne de macho y ayer dio un muchacho mucho macho me echa micho. Okay, y ayer dijo Y ayer dijo un muchacho un muchacho mucho macho mecha micho. mucho macho me echa micho. Muy bien, el siguiente rock. Raskin era un rascón que rascaba en una risca con un tosco rasca risca rascador. Rasca que rasca acabó con el risco. Rasca la risca rascó un rincón. Okay, vamos a repetir. Rascó un rincón. Rascó un rincón. Okay. Tosco rasca. ¿Dónde es? Tercera línea. Tercera línea.
con un tosco rasca, risca, rascador. Risca. Risca. Rascador. Rascador. Ok, rascador. De nuevo esa frase. Ok, okay, Nikita, mutea tu micrófono si vas a hablar, por favor. Con. Ok. Con un tosco rasca, risca, rascador. Ok, otra vez, rascador. Rascador. Ok, mejor. Mira. Sí. Raskin era un rascón. Ok, vamos a repetir eso. Mira, Raskin. Mírame a mí. Raskin. Pero hay un acento sobre la I. Mira. Sí. ¿Me puedes ver? Te estoy enseñando pronunciación. Raskin. Ah, excelente, ok. Raskin era un rascón. Raskin era un rascón. Ok, otra vez. Raskin era un rascón. Mucho mejor. Pero, Viviana, hay acento... Mira, los acentos los estás diciendo bien. Lo que te estoy corrigiendo es la R. Oh, ahí sí. Te estoy corrigiendo la R. Los acentos están perfectos. Ok. Okay. Raskin. Excelente. Raskin era un rascón. 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 Uh-huh. Rascón. Pero acento sobre la O. Mira, no, que no te importe el acento. Estamos viendo pronunciación. Oh, solamente pronunciación. Pero el acento está bien, lo estás haciendo bien, ¿ok? Ajá. Estás diciendo el acento donde va, lo estás haciendo perfecto. Lo que te corrijo es el sonido de la R. Raskin, okay. Rascón, ¿ok? Raskin, rascón. Ok, continúa. Raskin era un rascón que rascaba en una risca. Con un tosco rasca, risca, rascador. Rascador. Ok, vamos a esa R última, mira, la última R de rascador. Hazla más todavía para escucharla, rascador. Rascador. Mucho mejor, ok. Repite eso, con un tosco, rasca, risca, rascador. Con un tosco, rasca, risca, rascador. Muy bien, ok, sigue. Rasca, que rasca, acabó con el risco. Rasca la risca, rascó un rincón. Ok, vamos a repetir. Rascó. 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 Un rincón. Un rincón. Muy bien, otra vez. Rascó. Rascó. Un rincón. Un rincón. Ok, muy bien. Joana. Sí. Raskin era un rascón que rascaba en una risca. Con un tosco rasca, risca, rascador. Rasca que rasca, acabó con el risco. Rasca la risca, rascó un rincón. Ok, repite risca. Risca. Ok. Rasca la risca. Rasca la risca. Ok, muy bien. Continuamos tú misma, Joana, el siguiente. Un viejo de Badajoz tenía un badajo viejo. Un día bajó abajo, subió el badajo. Siendo el viejo de Badajoz,
más viejo que el Badajo. Okay, vamos a repetir. Siendo el viejo de Badajoz. Perdón. Siendo el viejo de Badajoz. El viejo de Badajoz. 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 Muy bien. El viejo de Badajoz. Más viejo. Más viejo. Que el Badajo. Muy bien. Mira. Un viejo de Badajoz tenía un Badajo viejo. Ok, Badajo. 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 Ok, la J bien. Más fuerte, Badajo. Badajo, Badajo. Uh-huh. Llega gallo, no. Llega galo al lago. No, mira. Oh. Estamos un viejo de Badajoz. Tenía un Badajo viejo. Un día bajó abajo y subió el Badajo. Siendo el viejo de Badajoz, más viejo que el Badajo. Ok, muy bien. Nikita. Un viejo de Badajoz tenía un Badajo viejo. Un día bajó abajo y subió el Badajo, siendo el viejo de Badajoz más viejo que el Badajo. Ok, repite, más viejo que el Badajo. Más viejo que el Badajo. 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 Muy bien, Rock. Un viejo de Badajoz tenía un Badajo viejo. Un día bajó abajo y subió el Badajo, siendo el viejo de Badajoz más viejo que el Badajo. Ok, muy bien. Okay, muy, muy bien esa. Siguiente, Rock. Ok. Seis sierras hicieran. Okay. Vamos a repetir. Seis. Seis. Ok, muy bien. Seis. Seis sierras hicieran seis asientos. Ok. Seis. Ok, seis. Vamos a repetir eso. Seis sierras. Ok. Seis sierras hicieran seis asientos. Ok. Seis sierras hicieran seis asientos. ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Ok. 66 sierras hicieran 66 asientos. 76 sierras hicieran 76 asientos. Muy bien. Nikita. Seis sierras hicieran seis asientos. 66 sierras hicieran 66 asientos. Okay, Nikita. Hicieran. 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 Uh-huh. 66 asientos. 76 sierras hicieran 76 asientos. 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 Ok, mucho mejor. Mira. Sí. Seis sierras hicieran seis asientos. Ok, vamos a repetir. Hicieran. Hicieran. Otra vez. Hicieran. A. Hicieran. Ran. Ran.
Asierran. Asierran. Ahí, asierran. Ahí. Asierran. Muy bien. Seis asientos. 66 sierras asierran 66 asientos. 76 sierras asierran 76 asientos. Ok, mucho mejor. Mira, mucho mejor la R. Joana. 6 sierras asierran 6 asientos. 66 sierras asierran 66 asientos. 76 sierras asierran 76 asientos. Ok, súper bien, súper bien. Joana, tú misma, el siguiente. Yaya, yayo, lelo, lela, toca, taco, juego, juega. Mayo, maya, tuyo, tuya, cosa, casa, yelmo, yema. Ok, muy bien. Mira. Yaya, yayo, lelo, lela. Ok, toca. Vamos a repetir eso. Lelo, lelo. Lelo. Ok, lelo. Lelo, lela. 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 Ok. Yaya, yayo, lelo, lela. Toca, taco, juego, juega. Mayo, maya, tuyo, tuya. Cosa, casa, yelmo, yema. Ok, yema. Yema. Muy bien. Nikita. Yaya, yayo. Liemo, lielo, lela. Ok, Nikita, vamos a repetir. Lelo. Lelo, lela. Ok, lelo. Lelo, lelo. Lela. Lela, toca, taco, juego, juega. Mayo, maya, tuyo, tuya, cosa, casa, yelmo, yema. 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 Ok. Rock. Rock, tienes que encender tu micrófono. Aquí, ok, gracias. Yaya, yayo, lelo, lela, toca, taco, juego, juega, mayo, maya, tuyo, tuya, cosa, casa, yelmo, yema. 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 Muy bien, el siguiente. Yo soy Diego, yo nada digo. Si digo o no digo, soy Diego. Ok, ok, ok. Okay. Digo, digo. Digo. Ok, otra vez. Digo. Go. Digo. Ok, digo. Ok. Diego. Diego. Ok. Ok. Pero si Diego soy... Yo lo digo, digo que si lo digo, soy Diego. Ok, otra vez. Diego. Diego. Go. Diego. Ok, mejor. Nikita. Ajá. Yo soy Diego, yo nada digo. Si digo... Nada. Nada digo. Si digo o no digo, soy Diego. Pero si Diego soy, yo lo digo. Digo que si lo digo, soy Diego. Ok, repite. Digo. Digo. Que si. Digo que si. Lo digo. Lo digo. Soy Diego. Soy Diego. Ok, mejor. Mira. Sí. Yo soy Diego. Yo nada digo.
Si digo o no digo, soy Diego. Pero si Diego soy, yo lo digo. Digo que si lo digo, soy Diego. Ok, súper bien. Mira, ok, súper bien. Joana. Yo soy Diego. Yo nada digo. Si digo o no digo, soy Diego. Pero si Diego soy, yo lo digo. Digo que sí, lo digo. Soy Diego. Ok. Joana, ¿puedes repetir digo? Digo. Ok, muy bien. El siguiente. Buscaba el bosque Francisco, un vasco visco muy brusco, y al verlo le dijo un chusco, busca el bosque vasco visco. Ok, vamos a repetir, vasco visco. Vasco visco. Muy bien. Mira. Buscaba el bosque Francisco, un vasco visco muy brusco, y al verlo le dijo un chusco, busca el bosque vasco visco. ¿Visco? Visco. Muy bien, mira. Nikita. Buscaba el bosque Francisco, un vasco visco muy brusco, y al verlo le dijo un chusco, busco el bosque vasco visco. Ok, busca el busca, bosque. Busca el bosque vasco visco. Ok, ok, Nikita, recordemos que es vasco visco. Vasco visco. Vasco visco. Ok, la diferencia es que en vasco es con V. Entonces nos mordemos los labios. Vasco, ok, y visco es con B. B, visco. Vasco visco. Ok, muy bien. Rock. Buscaba el bosque Francisco, un vasco visco muy brusco, y al verlo le dijo un chusco, busca el bosque vasco visco. Ok, muy muy bien, chicos, muy muy bien. Okay. Lo han hecho súper bien. Se van a dar cuenta que cada uno de ustedes, como son todos de diferentes países, les cuestan diferentes cosas, ¿ok? Por ejemplo, la D de digo le cuesta a Rob y le cuesta a Nikita, pero Mira la pronuncia perfecto, ¿ok? Por ejemplo, a Mira no le cuesta la D, porque seguramente su lenguaje materno ocupan eso, ¿ok? Y ustedes dos no, ¿me explico? Pero así como a Mira le cuesta la R, a Nikita no le cuesta la R, ¿ok? Cada uno le cuestan diferentes letras. Entonces la idea es que con estas clases de pronunciación ustedes puedan como masticar las palabras, ¿ok? Que aprendan a decirlas súper bien, ¿ok? Y cuando estén leyendo un texto les sea más fácil y se les entienda mejor, ¿ok? Esto es una práctica para que se les entienda mejor y se puedan comunicar mejor, ¿ok? Pero es práctica, práctica y práctica. ¿Ok? Pero los felicito porque lo están haciendo muy bien. ¿Ok? Gracias. Gracias. Muchas gracias. De nada, chicos, gracias por venir. Son las 6 en punto, entonces los dejo para que puedan ir a otra clase. ¿Ok? Nos vemos en alguna otra clase. Muchísimas gracias. Okay. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Adiós a todos.